Hey, family, Joseph Babay Fa here on Our Roots Podcast, where only the strongest roots see the light, brought to you by Botanica Candles and More. We have a really amazing episode today with a gentleman named Pedro Batala, someone who last week just made a 100 years old on earth. Um, Mr. Pedro is a Cuban by nationality and birth, so therefore, we had to go ahead and do the interview in his native tongue of Spanish, one that I so enjoy speaking to him in. But um, just want to let you guys know beforehand that way you're not caught off guard. Um, definitely highly recommend you watch um, and, and see what you can take from it. You know, very important to be able to interact with our, our elders on uh, any level whatsoever. So, hope you guys enjoy it. De donde eres? Yo soy de, 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 de raíz. Yo nací el día primero de junio de 1924. Me crié en La Habana porque mis padres vinieron para La Habana en el 32 o 33, cuando, cuando Machado. Y entonces me crié ahí hasta que salí de Cuba en el 67, porque tenía que sacar a mis hijos de, de aquello y fui a tener a España, a Barcelona, a Madrid, toda esa parte ahí, y, y vine aquí a la Florida en el 71, y todo ese tiempo pues me lo he pasado aquí en, fabriqué la casa esta y entonces... Vivo aquí ya hace desde el 84. Para hacerte una pregunta, eh, ¿tu mamá y tu papá nacieron en Cuba o inmigraron? No, no, no son... Mi padre era de Pinas del Río. Okay. Y mi madre era de Matanza. Okay. Y tú naciste en Matanza. Yo nací en Pedro Huetalcuz, provincia de Matanza. ¿Y qué te recuerda de esos tiempos en Matanza o cuando tú te estabas criando en La Habana? ¿Cómo era La Habana? La Habana era que no se dormía, por siempre estaba en fiesta, ¿me entiendes? Era cuando, cuando Cuba reía y cantaba. ¿eh? Pero hoy en la actualidad eso está destruido, según me han contado, porque yo no he vuelto ahí. No, mi madre. Y me siento feliz aquí. Aquí vivo con mi hijo, mi nuera. Y el resto de la familia está en Miami. ¿Qué emociones sentiste cuando tuviste que irte de Cuba? Segúrate, tú fue muy triste de haber dejado a mi señora con el más chiquito, que ya hoy tiene hijos. O sea, ¿Entiendes? Entonces pues llegué a, Barcelona, a Madrid y ahí eché poco tiempo hasta que me fui para Barcelona. Ahí eché siete, ocho meses en Barcelona, hasta que mis hijos vinieron para acá. Y yo me quedé allá. Entonces después vine para, para, acá, para los Estados Unidos. Y estuve en estuve en eh, estuve en Nueva York, estuve en oh, uh, ¿cómo se llama este lugar señor? en New Jersey también me dijo, New, Jersey. New, Jersey. New Jersey. viví en New Jersey no mucho tiempo pero después un amigo mío de, de Cuba plomero, eh, pues me consiguió una supería en Nueva York, en Washington High. Ah, eh. Allí eché como cinco o seis años y yo era el que corría los dos edificios, ¿tú me dices? hasta que al fin no cabíamos allí ya porque aquello se empezó a poner malo y entonces pues vine para acá y aquí estoy. Feliz y tranquilo. Vivo con mi hijo y con mi nuera. Y así. Cuando tú te fuiste de Cuba, ¿tú pensaste que esa iba a ser la última vez que iba a ver la isla? ¿O pensaba que iba a regresar en Bueno, momento? se comentaba mucho que aquello no duraba tanto. Y yo salí con aquella, pero resultó que no era así. Entonces mi señora se queda con más chiquitos allá en Cuba, y ella era quien tenía que luchar por el más chiquito, porque yo no podía de España hacer nada por ella, tú me entiendes, hasta que al fin mi primo me saca a los dos hijos de allá como estudiante, y entonces yo me quedo allá. Y a los ocho meses aproximadamente es que yo vengo para Nueva York. Ahí estuve en New Jersey, estuve en, um, en Washington, Ohio, you Washington High, Washington ocho meses. Y, pues, ahí fue donde perdí toda la familia de la mujer, mi suegra, mi suegro, de, mi cuñado. La tía de mi, de mi señora, que es para descanse. Y entonces, pues, fabriqué la casa aquí. Aquí llevo ya desde el 84. Es verdad que antes, en Washington High, había muchos cubanos. Había muchos cubanos, algunos, o Pero después empezó a ponerse malo, porque empezó distinta a... Uh, demográfico de, de, ajá. y entonces ya yo no cabía ahí ya porque en la escuela que yo estaba bien malo también y entonces le dije a ella no nos vamos de aquí que ella no quería venir para acá pero bueno y así he sido muy dichoso en, en mi trayectoria tú me entiendes y no me puedo quejar de lo que Estoy viviendo hoy porque me han dado la oportunidad muy grande de mi Señor Padre de Celestial y de mi religión. Y me siento feliz y contento. Muy agradecido de lo que tengo hoy en la actualidad. No, oh, claro. Ahora, una vez, Pedro, yo estaba hablando con un hermano que eh, es de ese barrio de Washington High un hermano borico a él, y él me decía que en ese barrio, por esa época, había muchos religiosos. ¿Tú te recuerdas viendo aspectos de la religión ahí? No, en verdad no, no había yo descubierto nada de eso, porque no. no, vaya, mi idea en esos tiempos era darle para adelante para sacar a mi familia de, ¿tú me entiendes? Pero no, en ese tiempo no había ese de religión. la habría, pero muy a fondo que yo no, no estaba en eso. También. ¿Tú te recuerdas tu primera experiencia en la santería o la primera vez que tú te diste cuenta de esta religión? Oh, sí, sí, yo estaba consciente de eso porque mi esposa que padecase ya ella había hecho santo. ¿A dónde? Aquí, en los Estados Unidos. ¿Y cómo se llamaba ella? Mi señora, uh -huh. María Luisa González Pérez, uh -huh. o Pérez González. Sí, señor. ¿Y qué tenía hecho ella, qué oricha? O batalá. ¿También? Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia o esa conversación? Bueno, siempre fue eso, porque en esos tiempos estábamos rodeados de muy buenas personas, ¿tú me entiendes? Y... Todo era bueno, todo era reír y cantar. ¿eh? Y han pasado ya unos cuantos años. Ella posiblemente tendría unos 30 años, de que fue antes de venir aquí a los 84 a fabricar la casa. Wow. Así que ya ella tenía muchos años. Y entonces, pues yo entré en la religión porque había ciertas cosas que no me, no me gustaban. Y entonces digo, no, donde está ella tengo que estar yo. Y entonces fue que... Me... Entonces por el amor que tenía a ella y por ese deseo de elevar también, penetraste en lo que es la santería. Ella era muy creyente, muy, muy religiosa. Muy... ¿Te recuerdas en qué año tú te coronaste o Batalá? Mira, ahí te voy a contar la pura verdad. Cuando ella muere, yo tenía mi libreta, ¿me entiendes? De mi Newborn, de mi. Entonces ya perdí lo más grande que yo tenía, ¿me entiendes? Y me he quedado medio, ¿sabes? Porque me siento orgulloso de cómo yo procedía con, con ella y con mis hijos. Y eso era un alma de Dios, ¿tú me entiendes? Y entonces me extraño mucho. Y me, me, me siento, hasta siento extremo, me siento... Eh, me siento triste, me siento... Pero... No queda más remedio que seguir adelante. Me quedan todavía mis dos hijos porque se me murió uno hace. Va a ser dos años ya el mayor de ellos. Me tiene que hacer otro, otro golpe sí. fuertísimo, otro Y aquí me pero Pedro, eh, como veo que eh, tu señora era un punto clave y fundamental en tu vida, ¿Cómo era, ¿cómo era ella de personalidad, hija de Obatala? Porque tú eres ahora, bueno, a esta edad, bastante tranquilo, o sea, lógico, ¿cómo era la personalidad sí, bueno, de ella? Bueno, mira, eh, yo he vivido siempre una paz espiritual muy grande y cuando entré en la religión, tú sabes que Obatala es de los más antiguos, entonces pues paz, tranquilidad y corazón. Esa religiosidad ya estoy yo. Y me siento feliz, feliz porque me quedan todavía porque quien luchar. ¿Qué tú pensaste cuando te dijeron que tú eras hijo Badalá? ¿Sabía de él o no tenía idea todavía? Bueno, yo no sabía a fondo bien lo que, lo que era la religión. ¿verdad? Pero ya te digo, hoy me siento feliz por esa parte. Me siento feliz por todo porque he tenido siempre la oportunidad de poder salir adelante en todas mis mi cosas que, sí. que me rodean. ¿verdad? Sí. Tu, tu familia era espiritual, o sea, tu mamá, tu papá, de lo que tú mi madre contar. sí, mi padre también ¿Sí? sí sí entonces qué aparte de que bueno te coronaste junto con tu señora o por, por los deseos de ella eh, todo ha ido bastante bien, has podido criar una familia Comúnmente, todo el mundo en Orlando te conoce como el hierbero. Sí. Y un hierbero positivo. Un hierbero, vaya, legal. Yo le digo a muchas personas, no, yo no, el hierbero no. Soy... Ayer es marihuana, yo no. Yo... Ya, ya los tiempos van cambiando, pero hay que dejarle eso bien claro. Son, son plantas con ¿Seguro? más pacífico, una son, hoja más larga. Son plantas curativa, sí. ¿no ¿me entiendes? Espirituales. Que no vengan tocando la puerta buscando la <laughs> otra. Por lo menos el inventario, <laughs> esa no está. ¿Y de, de dónde aprendiste las plantas? O sea, ¿cómo aprendiste a trabajar la tierra? ¿De dónde vienes? Muy eso? chiquito. A mí me habló uh -huh. siempre el, el campo. Uh -huh. Me gustaba el campo mucho. Y yo después que estaba en La Habana, pues, cuando ya tenía uso de razón, pues ya me gustaba mucho el campo, y ahí iba a casa a los primos míos. En a... Pinal, porque tu papá era pinareño, no, me dijiste. Sí, pero después tuve en, 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 en Mataza. Ah, ok. Entonces me iba al campo, ayudaron a los primos míos, cortaba caña, hacía todo lo que me Y así, pues, conocía de tantas plantas conozco muchísimas plantas y aquí estoy vendiendo mis poquitos de plantas para poder subsistir ahora ¿qué representan las plantas para usted se convirtió en como una terapia o qué satisfacción es, te es es una terapia para mí porque me pongo a pensar de las cosas que me han pasado que he podido salir adelante pero las cosas que me han pasado me, me, me siento mal mal en ese aspecto por no estoy solo pero personalmente sí me siento me siento solo ¿ves? no tengo quejas de mis hijos ellos dan la vida por mí no tengo ningún tipo de queja por por eso a veces yo pienso a veces yo pienso que las plantas o sea tienen más más condición humano que los mismos humanos, o sea, no te critican, eh, puedes conversar con ellos, ellos siempre te van a escuchar, sí. y a mí nunca se me olvida y quiero tomar esta oportunidad para agradecerte porque yo me acuerdo cuando yo estaba a punto de jurarme en Osan y yo vine para acá y te expliqué la situación y me ayudaste para poder coger hojas y cosas bien necesarias eh, para para poder alcanzar ese ese gran título eh, quiero decirte gracias porque muchas veces cumplimos las cosas y nos olvidamos de las personas que nos ayudan a llegar y nunca se me olvida y basado en las plantas hemos podido o sea desarrollar una, una muy buena amistad la cual valoro mucho entonces nada más quiero poner un momento para eso pero tú has conocido bastante gente en la religión has podido facilitar bastantes iniciaciones Iniciaciones con las plantas y cosas que tú has podido, eh, tú sabes vender. ¿De qué te das cuenta con la religión? ¿En qué estado de lo que tú puedes ver de tu punto de vista? ¿Cómo vamos como una comunidad religiosa santera? Bueno, yo te diría que vamos bien, ¿sabes? Porque cada día se crea más, más volumen de personas necesitadas de eso, ¿tú me entiendes? Y yo Puedes prestar mis servicios, esto me entiende, que me sirve de mucha paz y tranquilidad estar en mi planta. Perfecto, perfecto. Eh, eres un hombre que conoce la longevidad. Eh, la semana pasada creo acaba de cumplir 100 años en esta tierra. Sí, señor. ¿Qué pasa por la mente de un hombre que, que ha durado 100 años, un siglo en esta tierra? En ese momento, bueno, yo nunca pensé llegar a donde estoy hoy en la actualidad, pero no pensaba llegar a esta edad, ¿me entiendes? Por cosas de la vida, por cosas que son a diario, pero no lo pensé nunca, llegar a esta edad. Ellos acaban de soltar en varios programas sobre las personas que han podido alcanzar tu edad y hay bastante eh, similitudes entre todos esos grupos no que algunos laboran la tierra se dedican a las plantas como usted hizo hay personas que comen eh, cosas como vianda tienen o se levantan temprano en tu opinión qué ha sido la cosa que tú crees que más te ayudó a llegar a este esta edad bueno, a pesar de todos los problemas que he tenido, pues bueno, natural, pero hoy me siento bien, me siento tranquilo, me siento que hice algo o que estoy haciendo algo para los demás. A pesar de que me dan su dinarito, pero ese es parte de mi, de, mi, de mi vida, de mi situación, ¿tú me entiendes? Aquí yo tengo que pagar, eh, no tengo que pagar renta, pero sí tengo que pagar las cosas. Los taxis, los taxis eso no termina. Sí. Mi abuela tenía un dicharacho. Que ella decía que no hay consejo, no llega viejo. Así mismo. Así eh, <laughs> entonces voy a, voy a pensar que tú escuchaste bastantes consejos. Oh, sí. Entonces, ¿qué consejo tú pudieras dar? a los jóvenes o los no tan jóvenes para poder llegar a donde tú estás. Mira, lo principal de eso es que la persona se retire de todas estas situaciones que se están viviendo, que se retiren y vivan una vida normal, una vida, tú sabes, que sea positiva. positiva. ¿Qué, ¿Qué tú esperas? Porque obviamente y desafortunadamente eh, la transición es parte del proceso natural. Eh, o sea, cuando uno llega a tu edad y tu, tu etapa, ¿qué son tus ideas sobre tal proceso? O sea, lo que quiero decirles, has, han, ha llegado como una especie de, de tranquilidad o aceptación sobre ella que un día va a estar reunido con tus seres queridos. Bueno, eso es eh, parte de la vida cotidiana de todo el mundo, que tiene que llegar ahí. Y cómo tu espiritualidad te ayudaba, ayudaba a llegar a esa confirmación y, y tranquilidad. Pues, como te digo, la conformidad de la persona ser positivo, pues es quien te trae a, a esa realidad que tiene que suceder algún día, será mañana pasado o la semana que viene. Nadie puede predecir lo que puede pasar, ¿sí? pero es, es positivo que va a llegar ahí. Batalá es visto como el orilla paternal, o el padre de todos los demás. Eh, me habla de una situación difícil cuando te fuiste de Cuba, que tuviste que dejar tu señora y eh, uno de tus hijos, o sea, de estar separado de más chiquito eh, O sea, ¿cómo siendo padre te cambió para lo mejor? O sea, con ¿qué efecto tuvo ese proceso contigo cuando te convertiste en padre hace tantos años? Bueno, que yo tenía que hacer por ello, de ser aparte de mi, de mi, de mi sí. línea seguir, ¿no ¿me entiendes? Y así me la, me la jugué algunas ocasiones, porque iba a venir por ilícitamente a, a este país, pero algo me decía que no, algo me decía, yo no. Y tuve la paciencia de poder sacar a mis dos hijos, faltándole a mayor día nomás para cumplir la edad militar, que no es. Y yo no veía las santas horas de poderlo sacar, recuperarlo de, de aquel monstruo que, que... Y así me fui. Así vivo satisfecho de la vida cumplir con todas mis obligaciones y no tengo mucho que más, tú me entiendes. Y aquí me tienes. Pedri, si tú tuvieras la oportunidad de poder eh, verlo y conversarlo, ¿qué palabras tú tuvieras para tu Ángel de la Guarda o Batalá? ¿Qué tú le dirías? Que estoy muy agradecido de todo lo que me han dado. Y le doy una gracia a todos. Pedro, eh, o sea, ya nuestra comunidad y ya nuestro público eh, en el canal va creciendo. Nos vamos en este momento, cuando se está haciendo la grabación, acercándonos a 50 mil de audiencia. Eh, creo que todo, incluyendo a mí, me gustaría escuchar unas palabras últimas o cualquier cosa eh, con la cual quisiera dejar eh, nuestro público. O sea, unas últimas palabras eh, para ellos. Bueno, como te dije anteriormente, que lleven una vida sana y saludable, que se retiren de todo tipo de, 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 de cosas que no deben de hacerse. Pedro, eh, para mí representas eh, un gran logro para nuestra comunidad religiosa, porque posiblemente en este momento, cuando se está haciendo la grabación, tú puedes ser el sacerdote o Badalá más anciano en todo el mundo. Sí. Lo mismo que aquí, que en Nigeria, que en cualquier lado. Y tus palabras me parece que son sabias. Y aparte de eso hay que escucharla, porque para poder alcanzar lo que alguien ha podido lograr hay que imitarlo hasta cierta forma. Y lo único que he escuchado es que tu mensaje ha sido de lo mismo como tu ángel de la guarda o batala, paz, tranquilidad, vivir una vida limpia, eh, ser buen hombre, buen padre, buen esposo. Eh, todas las cosas que fuiste y sigues siendo. Eh, como un sacerdote joven, eh, Babalao joven, Um, yo quería hacer esto, um, aparte de la amistad que hemos podido construir, um, para poder enseñar la importancia de mi generación en um, poder acercarnos, um, interpretar y aprender de personas como usted. Porque es como dijo Ifa en el odio de Iwari Boche. el iré mayor es el de Arikú o el de longevidad. Y no importa qué cantidad de ceremonias hacemos, ni cuántos gallos, ni cuánto lo que sea, eres un testimonio a que la conducta es lo que nos lleva a tu etapa. Entonces, de la profundidad eh, de mi corazón, eh, como tu amigo, como alguien que te admira, te quiero decir gracias a usted, Pedrito, y a todos por abrirnos la puerta. Y darnos tu tiempo, que es lo más eh, rico y es lo más valo valoroso que alguien puede dar. Entonces, agradecido, se te quiere. Ok, pues ellos son testigos de mi vida. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, con eso cumplido. Voy a decirle unas últimas palabras y ya te tomamos otro café. Okay. Familia, eh, muchísimas gracias por prestar la atención a esta gran entrevista a Don Pedro Batalá, eh, posiblemente el sacerdote mayor de edad en todo el mundo. Eh, el canal de Joseph Babaifa eh, está disponible. Eh, aparte de eso, eh, nuestro sitio de web de botanicaqueanusesmore.com eh, tiene productos y servicios. Nosotros hacemos envío. Si no has tenido la oportunidad para poder verlo por video, también tenemos el podcast también en todas las plataformas de audio donde se puede escuchar. Por favor, denle like, comparten, denle un subscribe y de todos nosotros aquí. Muchísimas gracias y hasta la próxima vez. Vea la luz.